Damas y caballeros, tenemos a continuación en la división de pesos Super Welter. Pelearán 6 rounds. Presentamos primeramente en la esquina azul del Distrito Federal, tenemos a Edgar Guzmán. Presentamos en la esquina contraria de Aguascalientes la presencia de Aarón El Tini García. El tercero en la superficie, Francisco Alejandro Gell. Peleador, peleador. No quiero cabezazos, golpes en la nuca, cuidado con los codos y los golpes abajo de la cintura. Mucha suerte y que gane el mejor. Pues ahí están, amigos de Cadena 3, las últimas instrucciones de este referee, el tercero en el cuadrilátero, el que comandará las acciones de que todo salga bien. De un lado tenemos a Aarón El Tini García, del otro lado a Edgar Guzmán. Vamos a ver qué tanto están listos estos ambos peleadores. Los jueces están listos, los boxeadores también. Nosotros decimos, vámonos, señor Roberto Sosa, el primer asalto. Aquí estamos, amigos nuestros, en esta pelea, peso Super Welter. 6 episodios van a combatir estos dos muchachos, 69 kilos, 854 gramos. O las 154 libras, este muchacho de pantalón azul a la izquierda de su pantalla, Aarón El Tini. Este muchacho nacido aquí en Aguascalientes, pero muy joven, se lo llevaron a Chicago, a la ciudad de los vientos, allá... Vivió, pero prácticamente su debut y su actuación como profesional, como boxeador, toda la ha hecho acá en México, particularmente en cuadriláteros de esta hidrocálida ciudad. El Tini, aquí está, 15 ganadas, 0 perdidas, con un empate para este muchacho de 20 años de edad. Tiene apenas, bueno, se le ven los 20 años muy claramente. Por su parte, Edgar Guzmán, 22 años de edad para este muchacho de pantalón color rosa mexicano, nacido en Ecatepec. Además, estudiante de Ingeniería Mecánica del Instituto Politécnico Nacional. Wellum. Bueno, allá estudia este muchacho. 3 ganadas, 1 perdida, 1 empate, 4 perdidas para este muchacho. En una categoría donde los huesos truenan cada vez que se conectan de una buena manera. Se le ve una carrocería más importante, más como más ponchado, como si estuviera más pesado el Tini García que el mismo Guzmán. Pero ya sabemos que en el boxeo, el poder de nudillos no necesariamente tiene que venir de alguien así fuerte, como el caso del Tini, que intenta con la mano izquierda el gancho que pasó simplemente haciendo airecito a la mandíbula del capitalino Guzmán, que va para atrás, que los dos están con guardia bien armada, que está intentando acercarse el Tini, da la impresión, y ahora recibe esta combinación de 3 golpes al cuerpo lanzadas por Guzmán. Y bueno, pues ambos pugilistas también, habrá que decirlo, con buena altura en esta pelea, ambos pugilistas de la misma estatura. De un lado estamos viendo un buen trabajo de golpes, una buena combinación, del otro lado esperando el momento para soltar los golpes. Este muchacho, Tini García, no sé si usted lo recuerda, lo tuvimos en la Arena Jalisco, allá en Guadalajara. Allá lo tuvimos, ganó una pelea tórrida allá por tierras occidentales, allá en la... Cuidado, qué bonito gancho acaba de conectar el Tini, castigó fuerte a la mandíbula del capitalino, que de inmediato buscó acercarse a su adversario. Llama mucho la atención porque los dos, como dices bien, Ricardo Ibarra, tienen buena estatura. Vamos a ver cómo andan en cuanto al golpeo. Alejandro Lomaría es el referee de este combate, trabajando bien a la distancia, porque el combate no exige otra cosa más que observarlo, disfrutarlo, así como usted allá en casita, y le saludamos en cualquier punto de la República Mexicana a través de Cadena 3 y Reporte 98.5. Les avisaron que ya se va a acabar el primer episodio cuando los agarraron en un alegre intercambio acá a la campana. Bueno, arrancado este segundo asalto, pactado a 6 en peso Super Welter, Roberto López Olvera. Así es, segundo capítulo ya de esta historia que están fraguando. El Tini García contra Edgar Guzmán. Guzmán, mayor estilizado su cuerpo, ha trabajado en la zona de gimnasio,
Y también vemos cómo el Tini García es un hombre que tiene mucha dinamita en esa mano izquierda. Mucha tensión con los ganchos que ha mandado como este. Ahí repite color y número el Tini García. La velocidad la tiene el hombre que viste con este calzoncillo luminoso. La rosa mexicano y el Tini García está esperando, tratando de meterse, buscar la distancia, acomodarse, imponer su ritmo, un ritmo cadencioso, semilento. Mientras tanto Guzmán, con menor potencia de puños, busca marcar, sumar su tarjeta y así comenzar. Pero ve usted, aquí está la potencia del Tini García. En cualquier momento prende las alarmas y castiga de fea manera ahí a Guzmán. Y aparte ambas esquinas poniéndole el sabor, gritando fuertemente con esos golpes que está soltando el Tini García. Vaya duro de ganchos. Uno va con la mano izquierda y el otro con la mano derecha. Los dos están dando con todo. No hay defensiva por parte de estos dos. Cuando aquí vemos cómo Guzmán intenta en el terreno corto castigar y vaya uppercut. Le mueve la cabeza al Tini García. Es de Tini García que la verdad también ha demostrado que tiene suficientes argumentos como para poder noquear a su rival, Ricardo. Duelo de ganchos que estamos viendo en este episodio. Un episodio explosivo de ambos pugilistas. Ahí se iba para atrás el Tini García por un golpecito. Pero de todas maneras, ambos mostrándose. ¡Apa! ¡Vaya golpe le están dando! ¡Ganchito tremendo! A la mandíbula por parte de Guzmán, que la verdad puso en piel de gelatina al Tini García. No se está dejando nada, señores, todos están mandando tipo de combinaciones, dotaciones de felpa por parte de Guzmán y del Tini García aquí a través de la señal de cadena 3. Mucha atención, porque de pronto cuando baja la guardia, el Tini García lo sorprende a Guzmán con ese ganchito. De nuevo cuenta, vaya intercambio de golpes. Vaya bombas que se están soltando ambos pugilistas. Ambos están muy cerca de cada uno. Cuando Edgar lo empuja al Tini García, pero de todas maneras sueltan los golpes, no se cansan. Vamos a ver si llegan a los 6 asaltos. Lo veo complicado con este ritmo de batalla, que los dos llegan, la verdad, de la misma manera, porque vaya que se ha sido el ritmo bastante exigente. Ahora baja un poco la guardia el Tini García, invitando para que Guzmán entre últimos 10 segundos de este segundo capítulo. Que vaya que nos ha dejado una gran satisfacción, un buen sabor de boca, porque se están entregando. Vaya golpeo a través de cadena 3. Vamos, señoras y señores, al tercer asalto de 6 pactados. Ahora que Roberto Sosa hablaba del Instituto Politécnico Nacional, saludo y le mando saludos a Javier Rojas García, paramédico de la ambulancia 89 de la Cruz Roja, que amablemente nos atendió el pasado viernes. Señor Roberto Sosa. Sí, regrésenle su teléfono a Ricardo, no sean mulas. Bueno, tercer episodio, pelea peso, super welter, casi 70 kilos de estos dos muchachos que lo lucen en la carrocería. Gancho de mano izquierda, dibujado, pintado por parte del Tini García, que sigue intentando con la misma mano. El Politécnico golpeó de una manera importante con la mano izquierda de gancho, castigó fuerte al rostro del Tini, que soportó a pie firme los megatonazos conectados por el capitalino, pero le movieron, le zarandearon el esternón a este muchacho de pantalón azul. Es el tercer episodio. Ve usted como los dos con la guardia sobre el centro del cuadro están tratando de castigarse. Y ahora otra vez con la mano izquierda repite color y número el Tini García. Por ahí lo mandaron a la esquina y por ahí está respondiendo. Veo Ricardo Ibarra que jala fuerte aire el capitalino, un poquito más sosegado en cuanto a su respiración, el hidrocálido. Sí, un poco más tranquilo el Tini García, el del pantalón azul, que también ya presenta una pequeña inflamación en el ojo, que esperemos la sepa sobrellevar, que también la esquina la haya trabajado y no le afecte en esta batalla. Sí, es una pequeña, pues qué vamos a decir, un rasguñón que tiene ahí abajo del ojo derecho. Cuando lanza la mano izquierda se quedó cortito y como respuesta le conectaron con la mano derecha. Tercer episodio, Aarón García, pantalón azul, a la izquierda de su pantalla. Edgar Guzmán, pantalón en color rosa mexicano. Los dos, ve usted cómo se castigan fuerte en el terreno corto, hace para atrás los dos utilizando la mano izquierda, acomodándose quizá mejor en estos últimos momentos el Tini García para poder golpear con mayor solidez. Sin embargo, ataca de manera descompuesta y no puede centrar como él quisiera al capitalino. Sin embargo, es una buena pelea, castigo con la mano izquierda, le botó el agua de la cabeza a Guzmán.
Y aparte, el que vemos del lado izquierdo de su pantalla, Aarón, el Tini García, pues empezó muy explosivo. Ahora trata de respirar, trata de reaccionar poco a poco. Lo hemos visto bajando su nivel, pero de todas maneras suelta los golpes, que eso es lo importante. Y así transcurre la actividad del tercer episodio. Ve usted cómo se mueven de una manera importante, así, con pasos laterales. Se metió desde la guardia, pero salió a despoblado sin mayor consecuencia. El Tini, que lanza con la mano izquierda, le respondieron con el mismo gancho y lo volvieron a conectar. Ahí lo tienen cortito. Guzmán suelta los golpes, los dos en el terreno corto, castigándose con los golpes curvos, pero soportando muy bien el castigo ambos. Cuando va a terminar ya este tercer episodio, una pelea que ha estado movidita de buenos golpes. Aquí está con la mano izquierda conectando ahora, y otra vez con la mano izquierda. Alejandro Lomelí saca los seconds y solamente quedan Aarón El Tini García y Edgar Guzmán, señor Roberto López Olvera. Así es, cuarto capítulo, cuarto giro de este combate pactado a 6 episodios entre Edgar Guzmán y Aarón El Tini García. Como bien mencionabas, El Tini García vestido de azul, Guzmán vestido de rosa mexicano. Vaya manera de terminar el tercer asalto por parte de Guzmán con esos ganchitos a la mandíbula del Tini García, que lo pusieron en malas condiciones. Intenta imponer condiciones el capitalino a base de esa mano izquierda, tratando de llavear, tratando de poner la distancia ideal. Se han acoplado los estilos y estamos viendo un espectáculo garantizado, como lo hacemos semana tras semana a través de Cadena 3, haciendo alusión al eterno, al inmortal Juan José Guerra. Boxeo no de nombres, sino de hombres. Vaya golpe que le dieron ahí en la cabeza a Edgar Guzmán. Estaba a punto de ver las lámparas. Una pelea que ha trabajado muy bien el Tini García. Una pelea que ha buscado los golpes. Y eso lo están viendo muy bien los jueces. Hay que poner mucha atención a la potencia por parte del Tini García. Se han acoplado los estilos, reitero, y también las distancias. Porque hemos visto, la verdad, nulos amarres. Ahí va el golpe. Pintadito. A la zona hepática, ganchita por parte del Tini, la mano derecha larga, que entra completamente para la humanidad de Guzmán. Y vemos cómo está tratando de atacar, también hace lo suyo Guzmán, y pacho manera de castigarlo con esa mano larga derecha. Y está en las condiciones Guzmán, ahí lo tiene, puede ser final, ya se mete lo vení. ¡No! García ha sido suficiente, y en este cuarto capítulo, señor Ricardo Ibarra, se impuso la fortaleza del hidrocálido. Vaya metralla que soltó Aarón El Tini García. Estamos viendo la repetición, ahí los golpes, ahí le cortó parte de la parte de baja del ojo. Eso, ese golpe fue certero y perdía toda la posibilidad. Las piernas ya no le daban, y muy buena la intervención de Alejandro Lomelí. El referee, la verdad que, como bien menciona Ricardo, interviene muy bien. Esa mano derecha abrió las combinaciones, ese golpe largo, ese envío, ese volado, que dejó malas condiciones, puso en muy malas condiciones a Guzmán, que ahí se molesta porque le para el combate. Aquí vamos a ver la repetición de cómo de pronto saca de la chistera ese volado impresionante, que al final fue clave para la victoria. 46 segundos en el cuarto round. El vencedor de esta pelea por nocaut técnico, el de Aguascalientes, Aarón El Tini García. Ahí está la figura de Aarón El Tini García. Señores, queridos amigos de Cadena 3, vaya victoria aquí en el Auditorio Morelos. Seguimos con más boxeo de poder a poder.